bombero de pasión hace 28 años. He tenido el honor de comandar el equipo de Fuerza Aérea de Perú para la respuesta a emergencia del terremoto ocurrido hace un mes atrás en Ecuador. El tiempo realmente es corto para todo lo que hemos vivido en ese corto tiempo, pero es importante poder comentarle básicamente qué cosa es el grupo USAR, al cual pertenece. USAR viene a ser las iniciales del nombre en inglés Urban Search and Rescue. ¿Por qué en inglés? Porque es formado por Naciones Unidas y tiene un solo nombre para todos los países. Por lo tanto, existe USAR Rusia, USAR Afganistán, USAR Chile, USAR Japón, USAR Brasil. En este caso, nosotros somos USAR Perú. El equipo USAR es una unidad multidisciplinaria de actividades de alto riesgo que tiene como finalidad atender emergencias urbanas, locales, nacionales o internacionales, fundamentalmente en la atención de rescate de personas atrapadas en espacios de cultura colapsada, por el cual fue creado inicialmente. Dado el terremoto, iniciándose en el año 85, el terremoto de México, debido al desorden y al caos total en cuanto a los equipos de rescate, Naciones Unidas decide crear un solo grupo por cada país que cumpla con todas las necesidades para que este grupo sea totalmente autónomo. Es decir, que vaya a cualquier país a apoyar y no sea una carga. Que vaya con sus propios equipos, herramientas, accesorios, con la propia agua, con el propio alimento, con cartas y con personal entrenado y capacitado para manejar un mismo tipo de rescate a nivel mundial. Es decir, que se crea ISARAF, que es la Secretaría de Naciones Unidas, el cual es un grupo asesor internacional de operaciones de búsqueda y salvamento. Es una red de países que están expuestos a diversos fenómenos naturales, el cual por eso nace con la idea de atender a sismos, pero ya con el tiempo esto empieza a crecer en cuanto a la capacidad de respuesta. El mundo está formado por tres grupos regionales: las Américas, África, Europa y Asia Pacífico. Nosotros obviamente nos encontramos en el grupo de la región de las Américas para poder responder. La respuesta es a nivel mundial, responden los países africanos como primera opción. Dentro de los equipos USAR existen básicamente tres niveles: el nivel liviano, el nivel mediano y el nivel pesado. El nivel liviano no requiere recursos materiales complejos, básicamente es un trabajo muy ligero, es levantar calamitas, levantar compartidores, pero con técnicas de rescate uniformizadas en todo el país. El nivel mediano es el cual tenemos acá en Perú, es donde se requieren recursos humanos especializados y recursos materiales mucho más complejos. El nivel pesado, que son muy pocos los países del mundo que lo tienen, estamos hablando de básicamente equipos, maquinaria pesada, grúas, etc. En cuanto a la respuesta USAR, tenemos una primera respuesta que viene a ser básicamente por defensa civil, servicios locales de emergencia, respuesta comunitaria, etc. Luego, después de la complejidad del evento, debido a la cantidad de personas atrapadas, se empiezan a trabajar los equipos USAR nacionales, ya sea pesado, mediano o liviano, mientras se encuentren camino y llegan los equipos internacionales, sean pesados o medianos, que tengan la clasificación ISARAF. En este caso, Ecuador empezó a operar rápidamente con su primera respuesta. Paralelamente, las personas que están atrapadas en un escenario mucho más complejo, trabajaban los equipos USAR nacionales. Mientras llegábamos a los internacionales, participamos cerca de 15 países en la respuesta de este evento. Básicamente podemos ver que tenemos la misma nomenclatura, el mismo nombre de USAR en todos los países del mundo. USAR Perú, USAR Argentina, USAR Chile, USAR El Salvador, USAR Miami, USAR El Salvador, USAR Nicaragua, USAR México, USAR China, USAR Chile, USAR Nicaragua. Todos son USAR, Urban Search and Rescue, se diferencia solamente con el nombre del país. Este es parte del equipo USAR Perú. Nosotros, para mantenernos en la operatividad de respuesta, tenemos una obligación de entrenar por lo menos una vez al mes, en lo que es la parte práctica, y una vez al mes en lo que es la revisión de la parte teórica de la unidad norma, que es importante que se van renovando. La participación USAR, tenemos una gran variedad de emergencias. Participan mundialmente cuando frente a terremotos, huracanes, tormentas, tornados, inundaciones, deslizamientos, accidentes tecnológicos, atentados terroristas, eventos de materiales peligrosos, etc., cuando sean requeridos.
El perfil de rescatista USA, es decir, para que un efectivo bombero o medic pueda ser un efectivo USA, tiene que cumplir con los cursos básicos para poder enfrentarlo. Buque de rescate de minas acorazadas, tenemos estudios avanzados, técnico de materiales peligrosos, sistema de comando de incidentes, rescate en espacios confinados, rescate en zanja, rescate con cuerda, rescate vehicular y cursos básicos.